Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al programa Así es Nicaragua a través de Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. Quiero decirles que dentro de un momentito vamos a hacer un reportaje especial con los juegos tradicionales nicaragüenses ya perdidos, olvidados. Pero aquí, la productora del programa, Verónica Maciel Valdelomar, nos ha conseguido una producción especial sobre la recreación de juegos perdidos en un colegio que está ubicado en Los Sábalos. Así que dentro de un momento vamos a ver este reportaje especial con el rescate de juegos tradicionales. Algunos los hemos podido significar, otros pues no se han podido. Pero los invito para que vean esta recreación de juegos tradicionales que son infantiles, juveniles. Algunos solo se recuerdan en la memoria, pero no en la ejecución. Aquí vamos a ver algunos. Entonces vamos a empezar con Don Felipe Urrutia. Este es un homenaje musical que le hace Sergio Tapia. El grupo Tabú la interpreta. A Don Felipe Urrutia. En el precioso Estelí, comunidad latunosa, nace un varón talentoso, con virtudes prodigiosas. Como humilde cornalero, apegado a sus deberes, sorprendido por las noches, auroras y atardeceres. A la edad de 12 años, como antes a la de ensayos, donaba serenatas con Valdivia y con Juan Rayo. Motivando su inquietud, los Floripes lo animaban, y el mismo Ulises González su guitarra le prestaba. Y el mismo Ulises González su guitarra le prestaba. Felipe Urrutia es leyenda, una historia hecha folclor. Es de mazurcas y valses, recopilador y autor. Amo el señor de las polcas, brinca cerco y sobaqueado. Quiso gritar hasta un bolo, que alegre la retozaba. Quiso gritar hasta un bolo, que contento zapateaba. Al que antes Carlos Mejía bautizara cual cachorros, nombres que usan todavía. Bajo un sombrero de paja, hechura de Santa Cruz, hay un tesoro olvidado como una estrella sin luz. Y ese Don Felipe Urrutia, al que hoy brindo esta canción, es nacido del alma, envuelto en su corazón. Al norte de Nicaragua, donde habita en el limón, hay encantos de violines, de guitarra y acordeón. Hay encantos de violines, de guitarra y acordeón. Felipe Urrutia es leyenda, una historia hecha folclor. Desde mazurcas y valses, recopilador y autor. Amo el señor de las polcas, brinca cerrico y sobaqueada. Quiso gritar hasta un bolo, que alegre la retozaba. Quiso gritar hasta un bolo, que contento zapateaba. Felipe Urrutia es leyenda, una historia hecha folclor. Desde mazurcas y valses, recopilador y autor. Amo el señor de las polcas, brinca cerrico y sobaquea. Quiso gritar hasta un bolo, que alegre la retozaba. Quiso gritar hasta un bolo, que contento zapateaba. Quiso gritar hasta un bolo, que alegre la retozaba. Quiso gritar hasta un bolo, que contento zapateaba.
En Masaya y en honor a San Jerónimo, los bailes tradicionales salen a las calles. Esta vez vimos el baile de promesantes, los diablitos, caracterizado por niños. También estuvimos en la salida del torbenado de los Caminitos de Gloria y evocamos a los ahuizotes. Estos espantos, llamados ahuizotes, salen un viernes antes de la salida del gran torbenado del pueblo. Son espantos con origen precolombinos y coloniales. Personajes nocturnos convertidos hoy en expresiones folclóricas. Y ahora, el baile de los promesantes. Es un rescate del joven Enrique López de la Casa de Cultura Alejandro Vega Matus de Masaya. Dejó de existir, de salir para el 2005, porque ya nadie continuó sacándolo. Lo habían sacado solo como recreación en los de Negra, pero no como propio, ya como el propio baile de, tradicional de promesantes de San Jerónimo, con los elementos de la candela o las flores, que son las romerías, como se le llama, el novenario de San Jerónimo, a pagar la promesa, la gente que viene de las comarcas y los municipios de Masaya. El grupo que está revitalizando pertenece a la Asociación Cultural de Artistas de Masaya, ASCAMA, de la Casa de Cultura Alejandro Vega Matus, con el nombre La Mayordomía del Huehuense de Masaya, que estamos devolviendo, porque nuestro objetivo de La Mayordomía del Huehuense de Masaya es devolverle a Masaya todos los bailes de 1800 en su pureza étnica. Fuera.
hemos encontrado en nuestra investigación una foto de 1959, donde estábamos ahondando sobre cómo se perdió el uso de la máscara en los bailes de Masaya. Y en esta fotografía encontramos que la indita va con un antifaz y el varón sigue con la máscara. Entonces pudimos deducir de que para este periodo, o inicio de 1960, ya la máscara fue desapareciendo en los bailes. Vimos el baile de los diablitos, por niños, herederos de la tradición danzaria de Masaya. Ya con esto son 3 años que llevo en este ámbito de los diablitos, y se hace con esfuerzo de los padres de familia, que cada quien aquí no tenemos ayuda de nadie más que ellos mismos, que se preocupan para que sus hijos sigan las tradiciones. Ellos dan a hacer sus trajes, compran para los ensayos caramelo, fresco, gaseosa, en fin, un sinnúmero de juguetes para incentivarlos a ellos y que sigan siempre adelante. Ensayamos una vez por semana. Por último, visitamos a Marix Añamendi, mayordoma del Torvenado de los Caminitos de Gloria. Es un teatro callejero, de imitación, con bastante autenticidad. Lo llevan a efecto desde hace más de 40 años. Y bien, amigos y amigas, ya vimos lo que Masaya está viviendo. Ese derroche del folclore, danzas tradicionales, danzas populares, bailes, trovenados, ahuizote, en fin. Y esto sigue porque viene el trovenado del Malinche, vienen los bailes de negra. Así que Masaya está que se quema. Dentro de un momento regresamos con el reportaje especial sobre los juegos tradicionales nicaragüenses. Espérenlo.
Sigue aquí con nosotros en Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios.